En este video creamos la gomita más ácida del mundo, el ramen más picante del mundo y otras cosas que son sorpresa. ¡Ah! Espero que estés preparado para ver muchísima comida y dulces súper deliciosos. No quiero hacer spoiler, así que simplemente comencemos. Tenemos aquí toda clase de chucherías y estamos a punto de hacer un smoothie gigante. Sí, nosotros nos completamos la frase, somos como gemelos. Por ejemplo, tengo mucha hambre, quiero un... Bro, no desmoneticen el video. Vamos a necesitar el poder de esta licuadora porque lo que estamos a punto de hacer es un smoothie gigante de todos los sabores. Lo primero que vamos a echar es helado de Oreo. Uy, con una cuchara. Ahora vamos a ponerle Snickers. Este es de almendra y este es de Snickers. ¿Ustedes ven alguna diferencia? Vamos a romperlos de esta forma y los tiramos dentro. Vamos a echar M&M. 3, 2, 1. Ahora vienen un poco de galletas Chips Ahoy. Me encantan estas. ¡Bruno! Golpearlo para que quede todo perfectamente triturado. Lo de que explotara no estaba calculado. No, igual me comí lo que saltó. ¿Tú te comes todo lo que te salta a la cara? Voy a echar las galletas trituradas aquí dentro. Bueno, yo creo que para que esto se pueda revolver lo único que necesita es algo líquido. Un poco de leche. Vamos a echárselo. 3, 2, 1, ¡boom! Cochino que se... Se me fue todo. Ay, bro, siento que la licuadora va a explotar. Joel, ¿qué te pasas? Se me fue. Está Joel echándole más ingredientes, bro. Joel, estás exagerando. ¿Lo licuamos sin tapa? No. Ahora mismo estamos a punto de hacer que esto pase de un revoltillo sin ningún sentido a un delicioso smoothie. 3, 2, 1. Ahora mismo vamos a hacer un poco de doste. Yo creo que Skrillex estaría orgulloso de mí con lo que acabo de hacer. Lo importante ahora mismo es que ya está listo el smoothie. Vamos a abrir esto. ¡Qué fragancia! Creo que no va a entrar todo. Es masivo. Yo digo que esto es como por lo menos para 4 personas. Es que mira, lo estoy cargando aquí con una mano y me pesa. Esto es venenoso, esto tiene chocolate. Yo, ¿tú sabías que el chocolate es como la kriptonita de los perros? Ok, vamos a probar esto. ¡Me dio diabetes! A Joel le encantan mucho los smoothies y creo que Joel va a terminar en el baño después de este video. Vamos a comprobar qué tan rápido eres. Tienes 5 segundos para dar like a este video, suscribirte y activar la campanita. ¿Crees que puedas lograrlo? 5, 4, 3, 2, 1. Estamos a punto de hacer un sándwich de galleta enorme. Lo primero que tenemos que hacer es crear unas galletas gigantes. Para eso vamos a necesitar mezcla de hacer galletas. De calentar el horno a 100... Nadie necesita eso. ¿Para qué las instrucciones cuando tenemos esto? Vamos a ponerle un poco de mantequilla a esto porque si no, no sería galleta. Tengo esta bandeja. Ya está bien engrasada. Vamos a proceder a hacer las galletas gigantes. Vamos a poner 2 galletas aquí bien grandotas. Ya tenemos las galletas aquí. Vamos a meterlas 15 minutos en el horno. ¡Oh, shit! ¡La galleta! Joel, siempre se nos quema todo. ¡Ah! Ya están listas las galletas. Para el relleno vamos a necesitar malvaviscos. Bro, esto no abre. A la cuenta de 3 vamos a hablar duro. 1, 2, 3. ¡Ya! Está demasiado dura esta bolsa, es imposible abrirla. Vean lo que está haciendo Joel aquí. ¡Qué belleza, bro! Y ahora viene algo delicioso: chocolate. Vamos a meter esto al horno para que se derrita y luego vamos a ponerle esa tapa de galleta. ¡Oh! ¡Oh my god! Vamos a ponerle la última tapa. ¡Boom! Eso, vean eso. ¡Oh my god! ¡Oh! Ok, voy a probar esto a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Ah! Arcoiris. Y tenemos un montón de fideo. Esto va a ser un ramen gigante, súper picante. Estos sobrecitos que están aquí son de pollo, súper picante. Y serán los que vamos a utilizar para sazonar este ramen. Los echamos todos aquí. En total hay 4 sobres de pollo súper picante. No conforme con esto, le vamos a echar también salsa súper picante. Dice, picante extremo. Vamos a combinar picante con picante y esperemos que esto no cause una maldita explosión. Joel, te pasaste, bro. Aquí tenemos la mezcla súper picante con la que vamos a sazonar estos ramen. Veo al diablo aquí dentro. ¡Oh! Me quemó los pelos de la nariz. Deseenos suerte. Le estamos poniendo el agua hirviendo para que estos fideos se hagan. Vamos a echar la salsa ultra picante en los fideos de ramen. Aquí viene el infierno en 3, 2, 1.
¡Oh! Ahora revolvemos esto. Aquí está el resultado final. Esta pasta podría ser perfectamente la cena del mismísimo diablo. Bro, soy este tipo de personas que no soporta para nada el picante. El otro día tomó agua potable y dijo que el agua estaba picante. ¿Qué es eso, bro? Bro, no quiero agarrar tanto. Me agarra bien, mira todo lo que yo estoy agarrando. Ya, yo... ¿Me quiere matar? Bueno, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡No! Somos unas nenitas para el picante. Esto no me gustó. Siento todo esto caliente. ¿Qué vas a hacer? No, tú eres idiota. Tú eres idiota, o sea, es que tú eres estúpido. Espero que estén preparados porque en este momento vamos a hacer la gomita más ácida del mundo. Las gomitas más ácidas del mercado tienen un ingrediente que se llama ácido cítrico. Así que para obtenerlo utilizaremos algo que todos tenemos en casa. Limones exprimidos. Jugo de limón. Jugo de limón. Jugo de limón. Jugo de limón. Échate un buen trago. Para extraer el ácido cítrico del jugo de limón solo necesitas un sartén, un colador y echarlo. Aquí hay aproximadamente como 4 o 5 limones exprimidos. Todo el jugo de limón que está en el sartén se redujo a esta pequeña cantidad. Aquí es donde se conserva todo el ácido del limón. Lo voy a probar. Tenemos aquí esta copa y vamos a echar muchísimas gomitas ácidas. Y ahora lo vamos a poner sobre agua caliente para que se derrita. Ya se derritieron todas las gomitas. Vean el color, es bien raro, es como una especie de verde moco. Ahora vamos a echar la mezcla super ácida que tenemos aquí. En esta cucharita hay aproximadamente 4 limones. Miren esto, no es un jabón de baño, es la gomita. Tiene una pinta horrible, parece un moco de Shrek. La mitad para mí, la mitad para ti. ¿Huele bien? Sí, sí, huele bien, la verdad. Recuerden que esta gomita tiene 4 limones y las gomitas más ácidas que conseguimos en el supermercado. Vamos a probarla. 1, 2, 3. No lo recomiendo. Está incomible. Te lo juro que prefiero comerme un carbón antes que esto. Este es un pequeño spoiler del próximo video que vamos... Perdón. Ok, esto es un pequeño spoiler de lo que va a pasar en el próximo video. Si es que todo sale bien y logramos hacer que este osito se mantenga armado. No aseguro nada, pero podría pasar algo muy divertido. Tenemos un montón de chucherías ahí y también un desastre. Quizás parezca que no se hace mucho desorden, pero haciendo este tipo de videos, la casa se nos destruye. Mientras que yo edito este video, Joel va a limpiar la casa. ¿Cómo? Bueno, nosotros ya nos vamos. Los queremos mucho. Suscríbete en esta ola aquí arriba. También puedes ver este video y este video. Eso ha sido todo por hoy. Adiós. Suscríbete, comparte. Suscríbete.